Como quería explicar a toda la ciudadanía de Girón y en especial a la comunidad del Chorro del Carmen, yo no me encontraba trabajando en la gasolinera de Portete, por lo que como está este estado de emergencia, no hay mucho movimiento. Entonces yo regresé a trabajar el día jueves 16 de este mes y mejor me entero que familiares de la chica que está encargada de oficina se ha enfermado con este virus, pero ella se encuentra en oficina y yo trabajo en la parte baja. Viven en otras casas, o sea, no son familiares directos de mi compañera. Es por lo cual comienzan a circular audios de que en la gasolinera despachadores se han contagiado con el virus, y eso es mentira. A uno lo aislaron por prevenir, pero más todo se alarmó porque la autoridad que tenemos como jefe político viene a mi casa con megáfono a alarmar a la gente. Es por eso que todo se alarmó el jefe político. Desde este momento se me encuentra aislado, sin fundamento, solo por los audios. El Ministerio de Salud los ha evaluado a todos los compañeros y no ha sido necesario su aislamiento, pero como ese comentario de que ha sido un despachador que ha transportado a la señora, eso es mentira. Aquí en mi casa están cuatro personas. No hemos padecido gracias a la colaboración de la única autoridad que se ha hecho presente, que es el señor alcalde, los conocidos, familiares de nosotros, vecinos que se han hecho presentes. No hemos padecido de nada, de alimentación, nada de eso. Nadie se encuentra con ningún síntoma, solamente son los audios que, según esos audios que andan circulando, que dan a mi persona positivo para COVID y mi familia, y eso es mentira, de ese audio que hace esa señorita de Girón, que ya la tenemos identificada, cosa que cuando ya acabemos esta cuarentena, vamos a tomar todas las acciones legales. Al día siguiente que me dejó aislando el jefe político, recibimos a los médicos del Ministerio de Salud, por lo cual yo mismo llamé para que la gente se tranquilice. Nos supieron manifestar que no tenemos ningún síntoma, por lo cual no nos pueden hacer ni a mi persona ni a mi familia ninguna prueba del COVID-19, por lo que no presentamos nada. El comentario que yo haría es que la gente hable por fundamentos, no solamente porque oyen chismes, oyen comentarios, porque eso es lo primero que la gente están haciendo. Están alarmando sin tener razón, como le digo, solo porque tienen boca, están comentando, alarmando. O sea, que piensen al hablar, que la gente se tranquilice. Y en especial la gente del Chorro del Carmen, porque toda la gente están hablando mal de nosotros, que estamos contagiados, que ya otra gente del Chorro también están contagiadas con el virus, que mis animales que tengo en la comunidad también están contagiadas. Entonces la gente nos está hablando completamente en todo sentido. www.achiras.net.es, el portal de Girón.